Julio López es un hombre que se sobrepone a varios silencios a los que es sometido. Por un lado, un silencio familiar, de una familia que no quería saber lo que había pasado en los centros clandestinos, y por otro lado, un silencio social que tiene que ver con de las leyes de la impunidad. Él presta declaración en ese momento, en el juicio se llevó a cabo, estando como acusado Miguel Ovaldo Checolás, y por el cual luego fue condenado a reclusión perpetua. Me llama por teléfono y me dice, mira, tu viejo no está. Te estamos buscando a las 7 y pico de la mañana y no lo encontramos en ningún lugar. Que nadie sepa nada significa que alguien lo forzó a salir, porque alguien tiene que saber.